Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buena tarde. Soy la bióloga Natalia Bajonero Ramírez, productora y directora del canal de YouTube BioMorelos. Un canal con contenido ampliamente diverso para conocimiento sobre todas las actividades que se llevan a cabo en el estado de Morelos. Hoy, en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, se está celebrando 50 años de su creación por la Organización de las Naciones Unidas. En el año de 1972 se celebró la primera conferencia en Estocolmo. Hoy en día la Organización de las Naciones Unidas crea el lema Una sola tierra. ¿Y por qué una sola tierra? Porque existen miles de millones de galaxias en el universo, miles de planetas, pero tierra solo hay una. Entonces, quiero comentarles también que hoy en día, en el Día Mundial de la Celebración del Medio Ambiente, tenemos una triple situación crítica a nivel mundial. ¿Por qué una triple? Porque hay tres adversidades que son muy importantes. El problema del calentamiento global, el problema de la pérdida de la biodiversidad y el problema de la contaminación. Todos estos problemas nos aquejan a nivel mundial y a nivel de todo el planeta. También quiero comentarles que quiero invitarlos para que hagamos conciencia respecto de las actividades que podemos realizar para la conservación y la preservación del medio ambiente. Quiero comentarles que esta preservación la podemos realizar en todos los ámbitos donde nosotros nos llevemos a cabo diversas actividades, como son la separación de los residuos sólidos. Estos residuos que crean una gran contaminación no sabiéndolos administrar. También podemos participar en actividades como la reducción del uso y el abuso del agua potable. También la reducción de la luz eléctrica, así como también en la reducción del uso de los automóviles. Es importante que creemos conciencia en esas actividades que podemos llevar a cabo todas las personas. Este es un trabajo colectivo, no es el trabajo de una sola persona, de una sola institución. Es un trabajo colectivo de toda la sociedad que lleva a cabo la conservación y la preservación de todos los recursos naturales del medio ambiente. Cabe también destacar que hacemos un amplio reconocimiento a las personas que han perdido la vida por en defensa de los recursos del medio ambiente. Bueno amigos, por favor, participemos en un trabajo que es de toda la sociedad. Es un trabajo colectivo. Hasta pronto.